Tu Congreso dio inicio al proceso para proponer a la persona que se estime merecedora de la presea al mérito Plan de San Luis año 2023. El registro se cerrará el 12 de abril. La recepción de candidaturas es en la Oficialía de Partes en Vallejo 200, así como en las Oficialías de Partes de los 58 ayuntamientos. Consulta las bases y participa. En las comisiones de Transparencia y de Justicia se analizan reformas a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados para proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres de la violencia digital en todas sus variantes. La Comisión Especial para el Procedimiento de Designación de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó la revisión de las propuestas de personas para ocupar estos cargos y se declaró en sesión permanente. Se recibieron 13 solicitudes y se dará inicio en breve a las entrevistas respectivas. El Pleno de tu Congreso aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Salud del Estado para incluir a las comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la población en situación de vulnerabilidad, con lo cual se busca reforzar las acciones de atención. Ambas se caracterizan por una inadecuada protección integral, plena y efectiva a sus derechos humanos.